Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con la siguiente etapa de la asignatura de instalaciones eléctricas que se refiere a lo que es luminotecnia. Y en particular, nos vamos a enfocar en lo que es diseño de iluminación de interiores. ¿Qué entendemos con diseño de iluminación de interiores? ¿No es cierto? Ambientes, como pueden ser aulas, salas de dibujo, talleres, entre otros. Pero hemos planteado en el tema 3, cuando vamos a ver luminotecnia, el día de hoy vamos a ver lo que son definiciones, magnitudes, unidades empleadas en luminotecnia, el sistema de alumbrado, clases de lámparas, y la próxima clase abordaremos y explicaremos qué es los softwares que se pueden utilizar para la simulación de este tipo de sistemas. Toda la bibliografía que vamos a trabajar la tienen en la diapositiva. Por ejemplo, en la segunda bibliografía, ¿sí? En dialux.com, ustedes pueden bajar el software que vamos a utilizar para la simulación de esta parte de la asignatura o lo que es instalación de alumbrado de interiores. Hay dos versiones, el Dialux 4.12 y el Dialux Evo. Pero bueno, eso abordaremos en más detalle cuando veamos lo que es software. Entonces, referente al día de hoy, vamos a iniciar con conceptos básicos, ¿no es cierto?, sobre la luz, ¿cierto?, que es una forma de energía y como tal debería medirse en joules en el sistema, en el sistema internacional de medidas. No obstante, dado que no toda la luz emitida por una fuente produce sensación luminosa, ni toda la energía que consume se convierte en luz, para cuantificar la radiación a la que es sensible el ojo humano, es necesario definir nuevas magnitudes y sus unidades de medida. Entonces, las magnitudes fundamentales en luminotecnia son flujo luminoso, y su unidad de medida es el lumen, intensidad luminosa, su unidad de medida es la candela, iluminancia, ¿sí?, su unidad de medida es el lux, luminancia, su unidad de medida es la candela sobre el metro cuadrado, y el rendimiento luminoso, ¿sí?, o eficiencia, y su unidad se refiere al lumen vatio, ¿no es cierto?, a qué luminancia obtenemos por cada vatio. Entonces, referente a flujo luminoso, se refiere a la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso, no es cierto?, al haz de luz que emite una cierta fuente luminosa. O lo que conocemos como flujo luminoso, y su unidad de medida es el lumen. Luego vamos a hablar sobre la intensidad luminosa para una fuente puntual, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una luminaria, ¿no es cierto?, en el techo de mi vivienda, y esta emite un flujo luminoso puntual hacia mi escritorio, estamos hablando de una luminaria, ¿no es cierto?, que alumbra una parte puntual. Entonces, ¿cuál es la definición de intensidad luminosa? Es la cantidad de flujo luminoso emitida por cada... Es la cantidad de flujo luminoso emitida por cada uno de los rayos que la fuente emite a una determinada dirección por unidad de ángulo sólido. Entonces, la magnitud que expresa la distribución del flujo luminoso en el espacio y se entiende únicamente referida a una determinada dirección. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí flujo luminoso sobre el ángulo. Y aquí vamos a hablar algo que se refiere al radián, ¿no es cierto?, que va a ser un ángulo, ¿no es cierto?, al cual va a estar emitido mi flujo luminoso. Luego de eso también vamos a hablar sobre el entero radián, que es un ángulo sólido, ¿no es cierto?, que corresponde a un casquete esférico, como podemos ver en la lámina, ¿sí?, cuya superficie es igual al cuadrado del radio de la esfera, y aquí vamos a tener, ¿qué cosa?, el flujo luminoso, la luminancia, la superficie luminar, y el flujo luminoso va a estar, ¿qué cosa?, en candelas. Entonces, a una magnitud de volumen le corresponde un ángulo sólido o estéreo que se mide en esteroradianes. Su unidad de medida es la candela, que viene a ser la relación entre lumen, esteroradián. Pero aquí vamos a definir exactamente qué es candela, ¿no es cierto? Se define como candela la intensidad luminosa de una fuente puntual que emite un flujo luminoso de un lumen en un sólido de un esteroradián. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos una candela.
Entonces, aquí podemos ver de forma gráfica, ¿no es cierto?, lo que es la fuente de luz, por ejemplo, en la lámina, la intensidad del flujo luminoso, y esta está proyectada a un ángulo determinado, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos lo que es flujo luminoso y aquí lo que es intensidad luminosa, ¿no es cierto? La iluminancia, en cambio, es el flujo recibido por una superficie, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos referimos a la iluminancia, es la cantidad de luz que llega a una superficie, ¿no es cierto? Y esta luz es emitida, ¿qué cosa? Por una fuente de luz. Su unidad de medida va a ser el lumen, el lux, que va a ser igual a lumen sobre metro cuadrado. O lo que podemos ver, ¿no es cierto?, el concepto de iluminancia, la iluminación de un objeto cercano, la iluminación de un objeto lejano, ¿no es cierto? Podemos ver el área que ilumina, su unidad de lux, y va a estar en lumen sobre metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, para hasta aquí relacionar la parte teórica, una fuente de luz con una intensidad luminosa de 33 candelas que emite una luz de un ángulo sólido, siempre constante, producirá sobre una superficie situada perpendicularmente a la dirección de la radiación las siguientes iluminancias. A un metro, a dos metros, a tres metros. Entonces, por ejemplo, a tres metros será 36 lux. A dos metros, 9 lux. Y a tres metros, 14 lux. Para hacer referencia hasta ahora a lo que hemos hablado sobre, ¿no es cierto?, lo que es la fuente de luz y el flujo luminoso. Entonces, el rendimiento luminoso o eficiencia luminosa, por lo regular, lo dan, ¿qué cosa? Los catálogos. Entonces, miren, por ejemplo, en el primer caso, lámpara incandescente tiene 15 watts y su flujo luminoso va a ser, ¿qué cosa? 1000 lúmenes. Por ejemplo, en el tercer ejemplo, una luminaria LFC o fluorescente compacta, ¿no es cierto?, 3 watts con 150 lúmenes. Y asimismo, estas luminarias siempre van a tener, ¿qué cosa?, un número de horas determinado de funcionamiento. Ahora, a manera de resumen, el rendimiento luminoso o eficiencia luminosa. Vamos a tener fuente de luz, ¿no es cierto?, rango de eficacia en lúmenes vatio, por ejemplo, una luz incandescente, su rango de eficiencia va a ser 10 lúmenes por cada 18 watts, y asimismo, hasta las LFC, 35 lúmenes por cada 60 watts. Entonces, estudios recientes del Departamento de Energía, ¿no es cierto?, revelaron que las lámparas fluorescentes compactas eran de 50% a 100% más eficientes energéticamente que las lámparas LED. En resumen, hasta aquí, ¿cuáles son las unidades de luminotecnia? En la magnitud, vamos a tener la magnitud física, unidad de medida, abreviatura y conversión. Flujo luminoso, vamos a determinarlo como lumen, ¿no es cierto? Intensidad lumínica va a estar medida en candelas, iluminancia va a estar medida en lux, luminancia en candela sobre metro cuadrado, rendimiento luminoso, lumen sobre watt, cantidad de luz, lumen segundo, iluminancia en lux o lumen metro cuadrado. ¿Qué dispositivo a nosotros nos permite medir, ¿no es cierto?, la cantidad de luz que tenemos en un ambiente con una iluminación artificial? Es el luxómetro, ¿no es cierto? Entonces, el luxómetro, como podemos apreciar, ¿no es cierto?, en la parte izquierda de la lámina, es un aparato para medir la iluminación. Su escala está gradada en luxes y puede utilizarse para comprobar si realmente se alcanza la iluminación recomendada. Entonces, todos los proyectos que sean en esta parte de la asignatura, habrá que cumplir, ¿qué cosa? De acuerdo al tipo de ambiente, una cantidad de lúmenes, ¿no es cierto?, determinada. Entonces, la sonda de medición del luxómetro va a ser esta, ¿no es cierto? Estará formada por una fotocelda, ¿sí? Donde recibe esta de aquí, la cantidad de luz que le llega, hace la conversión internamente y nos dice cuántos lux tenemos en ese ambiente. Entonces, los luxómetros se utilizan para verificar en una instalación de iluminación cumple o no con las condiciones recomendadas. Para el ojo humano,
para que el ojo humano no sufra daños. Otro de los usos de los luxómetros es para medir la iluminación que hace posible la visión sin dañar la vista al efectuar determinados trabajos y así poder recomendar para estos una cantidad de lux. Entonces, hay normas internacionales como la Comisión Internacional de Electrotecnia, ¿sí?, que da la cantidad de luxes, ¿sí?, o lúmenes que debe cumplir los diferentes espacios. En nuestro país no hay una norma que realmente a nivel de ambientes interiores, ¿no es cierto?, iluminación de interiores, nos diga la cantidad de lúmenes o luxes que lo establece la normativa. Pero en ausencia de esta norma, nosotros vamos a trabajar con las normativas internacionales, como puede ser la SI o alguna que otra normativa europea. Bien, ahora, tipos de iluminación, ¿no es cierto? Cuando una lámpara se enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos del ambiente directamente o indirectamente. Y esto puede ser por reflexión en las paredes y techos, y la cantidad de luz que llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de iluminación con sus ventajas e inconvenientes. Aquí vamos a tener los siguientes tipos de iluminación. Iluminación directa, ¿no es cierto? La iluminación directa se produce cuando el flujo de lámparas va dirigido directamente hacia el suelo. El sistema más económico de iluminación y el que ofrece mayor rendimiento luminoso, su inconveniente es el riesgo de deslumbramiento directo, que es muy alto y produce sombras fuertes y poco agradables para la vista. ¿Y esto cómo se consigue? Utilizando luminarias directas, que vamos a ver más adelante en tipos de sistemas de iluminación, cuáles son. Entonces, por ejemplo, aquí ya se topa un término deslumbramiento. ¿Qué es el deslumbramiento? En términos del argot popular, cuando se dice se encandiló, ¿no es cierto? O me encandiló la vista. Si un sistema de iluminación está mal diseñado, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que ustedes, por ejemplo, cuando regresan a ver hacia el techo, les causa una sensación de mareo, ¿no es cierto? O choque. Eso es, en un ambiente de iluminación interno, ¿no es cierto?, un deslumbramiento como tal, ¿no es cierto? El sistema de luz o es muy fuerte o está muy baja la luminaria. Hay otro tipo de iluminación, que es la iluminación semidirecta. Esta se refiere a la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el resto se refleja en el techo. O sea, ¿qué es esto? De la luminaria, un porcentaje va hacia el suelo y otro se dirige hacia el techo y las paredes. En este caso, las sombras son muy suaves y el deslumbramiento es menor que el anterior. Solo es recomendable para techos que no sean muy altos y sin difusores, puesto que la luz dirigida hacia el techo se perdería por ellas. Ahora, tipos de iluminación, ¿no es cierto? Si el flujo se reparte al 50% entre la procedencia directa e indirecta, se tiene iluminación difusa. El riesgo de deslumbramiento es bajo y no hay sombras, lo que le da al ambiente un aspecto monótono y sin relieve a los objetos iluminados. Entonces, para evitar las pérdidas por absorción de luz en el techo y las paredes, es recomendable pintarlas de colores claros o mejor aún blancos. Entonces, miren, en este tipo de proyectos, el color de las paredes, el color del techo, ¿no es cierto? Si hay ventanas, si hay sombra, juega un papel muy importante al momento de dimensionar un sistema de iluminación para interiores. Entonces, aquí, cuando la mayor parte del flujo luminoso proviene del techo y de las paredes, se tiene una iluminación semi-indirecta, ¿sí? Y debido a esto, la pérdida de flujo por absorción son elevadas y los consumos de potencia eléctrica también. Lo que hace imprescindible pintar con tonos claros o blancos, ¿no es cierto? Y por el contrario, la luz es de buena calidad y produce muy pocos deslumbramientos y con sombras suaves que dan relieve a los objetos. Bien, ¿qué es la iluminación indirecta? La iluminación indirecta se da cuando casi toda la luz se dirige hacia el techo, ¿sí? Y es la más parecida a la luz natural, pero es una solución muy cara, ¿no es cierto? Puesto que las pérdidas por absorción son muy elevadas y por ello es imprescindible usar pinturas de colores claros con reflectancias elevadas. Por ejemplo, en la lámina podemos apreciar en la parte izquierda, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Vamos a tener para este tipo de iluminación indirecta, ¿no es cierto? Que la luminaria como tal, ¿qué cosa? Va a estar enviando su flujo luminoso hacia el punto B y desde este se produce una reflectancia que la dirige hacia la mesa. Similar caso en el techo, ¿no es cierto?
Entonces ahí vamos a tener el tipo de iluminación directa, si es del tipo A, ¿no es cierto? Cuando la luminaria envía directo el flujo luminoso a la mesa. Semidirecta, cuando es el caso B, que proyecta la luminaria su flujo a la pared y desde ahí se produce una reflectancia hacia la mesa. Y la C, cuando es indirecta, ¿no es cierto? Cuando proviene del techo. Entonces aquí vamos a abordar el criterio deslumbramiento. ¿Pero qué es el deslumbramiento teóricamente? El deslumbramiento es una sensación molesta, ¿no es cierto?, que se produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Entonces, es lo que ocurre cuando usted mira directamente una bombilla o cuando observa el reflejo del sol en el agua. ¿Sí? Cuando usted se deslumbra, normalmente dice que está encandilado, ¿no es cierto?, en términos del argot popular. Entonces, el UGR va a ser índice de deslumbramiento unificado cuando estemos hablando en sistemas de iluminación. Entonces, miren, por ejemplo, en la lámina como tal podemos ver qué cosa. El observador, ¿no es cierto?, su plano útil de trabajo, que es la mesa, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el observador mira a 45 grados, a 85 grados, ¿no es cierto?, a 16 grados, a 19, a 22, a 25, ¿sí? La sensación que le produce. Entonces, miren, para hacer o para diseñar sistemas de iluminación tipo de alumbrado de interiores, existen normas, ¿sí?, que regulan, por ejemplo, ¿no es cierto?, para una peluquería, en este ejemplo que estoy citando, una fábrica de joyas, una lavandería y limpieza en seco, vamos a tener, ¿qué cosa? La iluminancia mantenida o E sub M, ¿sí?, va a estar medida en lux, y él me dice cuánta iluminancia debe tener mi sistema de iluminación para, ¿no es cierto?, que cumpla con esta norma. Entonces, ¿cómo cumplo con esto? Al colocar en un espacio determinado, ¿qué sé? 10, 15, 20 luminarias, 4 luminarias, 3 luminarias. Ahora, el UGR, ¿no es cierto? Cuando nos referamos al UGR, va a ser el índice de deslumbramiento unificado y R sub A, el índice de rendimiento de los colores. Entonces, para cada ambiente, la norma establece una cantidad de lux que debe cumplir, ¿sí?, o que debe dar mi sistema de iluminación diseñado. ¿Para qué? Para que no haya... Y ahora, ¿qué sucede ahí? De acuerdo al diseño, ¿no es cierto?, se lo colocará a una cierta altura, se definirá si el sistema de iluminación es directo, semidirecto, indirecto, ¿no es cierto?, y con ese sistema cumplir lo que establece la normativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, una iluminancia mantenida de 500 lux, un índice de deslumbramiento de 19, o sea, si estoy dentro de esos parámetros, o sea, inferior a esos parámetros, en el deslumbramiento y en la otra parte, R sub A, ¿no es cierto?, cumplo. Ahora, si estoy con un GRL para 500 lux de, qué sé yo, del 40%, no cumplo un parámetro, ¿sí? Entonces, estos parámetros, como tal, se deben cumplir en los sistemas de iluminación que se propongan. Tipos de deslumbramiento, ¿no es cierto? Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero, ¿en qué consiste? En la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin nitidez y un poco contraste. ¿Qué se parecen al cesar la causa? Un ejemplo muy claro es cuando, ¿no es cierto?, conduciendo en la noche se cruza un automóvil con las luces altas, nos produce un deslumbramiento. Y el segundo consiste en una sensación molesta provocada por la luz que llega a los ojos y es demasiado intensa y produce fatiga visual. Esta es la principal causa de deslumbramiento en interiores. La anterior es para exteriores. Entonces, en la parte izquierda podemos apreciar cuando hablamos de deslumbramiento directo y en la parte siguiente, deslumbramiento indirecto, ¿no es cierto?, que es la reflectancia del flujo luminoso. Entonces puede producirse deslumbramiento de dos maneras. La primera es por observación directa de la fuente de luz, por ejemplo, ver directamente las luminarias, y la segunda es por observación indirecta o reflejada, ¿no es cierto?, de las fuentes, como ocurre cuando se refleja este en alguna superficie, ¿sí?, como puede ser una mesa, un mueble, un cristal, un espejo.
Entonces, en situaciones son muy molestas para los usuarios y deben evitarse. Entre las medidas que se pueden adoptar están ocultar las fuentes de luz del campo de visión usando rejillas o pantallas difusoras, utilizar recubrimiento o acabados mates en paredes, techos, suelos y muebles para evitar los reflejos, ¿sí? Fuertes contrastes de luminancias entre la tarea visual y el fondo, o cuidar la posición de las luminarias respecto a los usuarios para que no caigan dentro de su campo de visión, ¿sí? Como podemos ver en la lámina. Entonces, miren, en la siguiente gráfica, ¿qué podemos ver? Cuando estamos en presencia de un mayor deslumbramiento y cuando estamos en presencia de un menor deslumbramiento. Bien, hasta ahora, en resumen, las unidades que se utilizan para las mediciones en el sistema métrico van a ser el luxómetro, ¿no es cierto? Que es un aparato para medir la iluminación, su escala es el lux, y puede utilizarse para comprobar si realmente se alcanza la iluminación recomendada. Entonces, por ejemplo, si yo proyecto un sistema de iluminación, lo simulo y digo, por ejemplo, para una nave industrial, voy a buscar un sistema de iluminación que me dé 300 lúmenes. ¿Cómo lo compruebo? Voy con mi luxómetro, ¿cierto? Lo coloco debajo de cualquier superficie, ¿sí? Sobre una mesa, ¿no es cierto? Y registro si cumplo o no cumplo. Los luxómetros pueden ser análogos o digitales, ya en la actualidad más digitales. La iluminación directa se produce cuando todo el flujo de las lámparas va dirigida hacia el suelo. La iluminación semidirecta, la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el resto se refleja en el techo y paredes. La iluminación indirecta se da cuando casi toda, ¿sí? La luz se dirige, la luz se dirige hacia el techo y es la más parecida a la luz natural. El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Entonces, ¿qué es? Hasta aquí hemos visto, ¿no es cierto?, algunos conceptos de la luz y de sistemas de iluminación. Entonces, ¿qué es la luminotecnia? En definitivo, ¿no es cierto? La luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de la luz, así como su control y aplicación. Y sus magnitudes principales van a ser, ¿no es cierto?, potencia eléctrica consumida por el aparato, va a estar en watts, pérdidas por calor, pérdidas por radiaciones invisibles, y finalmente, la luz visible, ¿no es cierto? Sí, vamos a tener unos vatios, una fuente luminosa y unos lúmenes, ¿no es cierto?, que es el flujo luminoso que emite una fuente de luz. Entonces, por ejemplo, nuevamente, un tipo de lámpara común, 40 vatios incandescente, 220, ¿no es cierto?, va a tener una potencia nominal a 40 watts y su rendimiento luminoso va a ser 11 lúmenes por watt, ¿no es cierto? O sea, por cada watt de consumo, ¿qué cantidad de lúmenes obtengo? Bien, cada luminaria como tal viene con una curva de distribución luminosa, como podemos apreciar en la lámina. ¿Esta curva a qué se refiere? A los ángulos, ¿no es cierto?, hacia dónde se dirige el flujo luminoso, ¿sí?, o cómo va a estar su espectro luminoso proyectado, ¿no es cierto?, en un plano de 180 grados, para este caso que estamos viendo, o lo que se conoce como curva fotométrica, que es un diagrama polar, donde se representa la intensidad luminosa de una lámpara o una luminaria, y esta curva se obtiene al tomar mediciones de la intensidad luminosa desde distintos ángulos alrededor de una luminaria. ¿Qué es lo que podemos ver en la parte derecha de la lámina? ¿No es cierto? Nosotros tenemos la cantidad de candelas que se puede apreciar. Entonces, cada tipo de luminaria, el fabricante les va a dar su curva fotométrica, ¿sí? O su curva de distribución luminosa. ¿Sí? Cada fabricante les va a dar, sea Schroeder, sea Onram, ¿sí? Sea Schneider, bueno. Cada fabricante de luminarias les va a dar en su datasheet la curva fotométrica. Hay otro teorema que se llama curva isolux, ¿no es cierto? Que es la parte que podemos apreciar aquí.
¿A qué se refiere? La curva Isolux, ¿no es cierto? Es como cuando en cálculo vectorial habíamos analizado, ¿qué cosa? Las curvas de nivel, ¿no es cierto? Es algo parecido, ¿no es cierto? Donde cada curva me representa la cantidad de lúmenes, ¿no es cierto?, que va a llegar a la superficie. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un diseño lumínico, ¿ustedes qué piden? Quiero ver la curva Isolux. Ustedes ven este tipo de curvas, donde en cada curva van a obtener los lúmenes o luxes que produce su sistema de iluminación. Ahora, ¿qué es una luminaria? ¿No es cierto? Una luminaria se define como un aparato de alumbrado que reparte, filtra, transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas, incluyendo las propias lámparas. Entonces, una luminaria, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? La carcasa, los tubos, el sistema eléctrico o electrónico para su encendido, ¿sí? Y de manera general consta de los siguientes elementos. Armadura o carcasa, ¿no es cierto? Es la parte mecánica o física donde están montados todos los dispositivos. El equipo eléctrico, balastros, transformadores, entre otros elementos que sirven para encender la bombilla o la luminaria. ¿Sí? Y aquí vamos a tener el equipo eléctrico, ¿no es cierto? Será el adecuado para los distintos tipos de fuentes de luz artificial. Y en función de la siguiente clasificación, incandescentes, halógenos, fluorescentes o de descarga. Actualmente la tendencia mundial, ¿no es cierto?, ya casi es utilizar sistemas de iluminación que sean por LEDs. ¿Por qué? Por su eficiencia. ¿Sí? También tenemos los reflectores, ¿no es cierto?, que es un tipo de sistema de iluminación, ¿sí? Y este puede ser en función de cómo se emita la radiación luminosa. Puede ser simétrico, especular o frío. Ahora, los difusores en una luminaria, ¿a qué se refieren los difusores? Los difusores son estas rejillas como tal, ¿no es cierto?, que tienen las luminarias, ¿sí? O puede ser una pantalla cerrada como tal, ¿sí? Entonces, el difusor se refiere al elemento que cubre la carcasa o el aparato de alumbrado. Entonces, elementos de cierre o recubrimiento de la luminaria en la dirección de la radiación luminosa, y los más usuales son o palizo, ¿no es cierto?, o prismática, especular o no especular, y filtros, ¿no es cierto? Filtro se refiere, por ejemplo, más en estudios fotográficos, ¿no es cierto?, donde le ponen un cierto filtro a la luminaria para alcanzar una cantidad de lúmenes o un ambiente específico. Entonces, dentro de los tipos de distribución de luminarias vamos a tener alumbrado general. Por ejemplo, cuando nos referimos, miren, a un alumbrado general, ¿se refiere a qué cosa? Que la luminaria cuelga del techo, ¿no es cierto? No envía luminaria hacia el techo, sino toda la dirige hacia abajo. Aquí, en este tipo de proyectos, por ejemplo, se define el plan útil de trabajo. ¿Cuál es el plan útil del trabajo? La altura a la mesa. Por ejemplo, ¿cuál es el plan útil de trabajo estandarizado? 0,80 centímetros, ¿no es cierto?, que es la altura normal de una mesa. Pero si ya estaríamos, por ejemplo, en un torno, ¿no es cierto?, la altura al plano útil de trabajo del torno, ¿sería qué es cosa? Un metro veinte. Otro tipo de alumbrado, alumbrado localizado, por ejemplo, un billar, los que juegan billar, ¿no es cierto?, es un alumbrado localizado, ¿sí? La luz se orienta únicamente a un plano útil. Ahora, alumbrado general y localizado, cuando tienen combinados estos dos tipos de iluminación, ¿no es cierto? Por ejemplo, un taller mecánico tiene su alumbrado general y un alumbrado localizado en el torno, ¿no es cierto?, para mejorar todavía la parte visual. Alumbrado modularizado, por ejemplo, oficinas, ¿sí?, cubículos, entre otros, donde ustedes tienen modularizado, o sea, por partes. Entonces, la clasificación por la emisión del flujo en las luminarias viene, ¿no es cierto? Directa, por ejemplo, ¿sí? En directa, miren, un 10% se refleja hacia arriba y del 90 al 100% va hacia abajo. ¿Cuál es su flujo luminoso? El que podemos ver. Semidirecta, de 10 a 40% se refleja hacia el techo y el restante hacia abajo. Y así tenemos todas las luminarias según su clasificación por la emisión del flujo, ¿sí? Como podemos ver, directa hasta indirecta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores típicos
para los diferentes tipos de luminarias. Nuevamente, repito, esto ya lo vimos láminas más arriba. Vela de cero, miren, por ejemplo, flujo luminoso, 10 lúmenes, eficacia lumínica no hay. Lámpara incandescente, 40 watts de potencia. ¿Sí? Flujo luminoso, 430 lúmenes. Y su eficacia luminosa, 10,75. Entonces, nuevamente, cada sistema de iluminación se mide, ¿no es cierto?, en qué cantidad de lúmenes produzco por watt. Asimismo, cada tipo de luminaria tiene, ¿no es cierto?, su recomendación del fabricante, a qué altura se la debe colocar, a qué espaciamiento entre una y otra, para alcanzar el nivel de lúmenes, ¿no es cierto?, que nosotros queramos alcanzar con un determinado sistema de iluminación. ¿Sí? A manera de resumen, hasta aquí, las aplicaciones que podemos tener, por ejemplo, tiempo de lámpara incandescente, costo relativo de la lámpara bajo, eficacia luminosa muy baja, aspecto cromático cálido, reproducción de colores excelente, aplicaciones, ¿sí? Ámbito de aplicación muy general, se presenta bien a los alumbrados localizados y decorativos, dado su bajo costo, son interesantes en utilización intermitente. O sea, cada tipo de luminaria el fabricante le va a indicar para qué tipo de ambiente son recomendables. Entonces, por ejemplo, no vamos a utilizar a lo mejor luminarias como las que tenemos en los laboratorios de la universidad, ¿no es cierto?, para iluminar a lo mejor una nave industrial. No vamos a llegar a cumplir a lo mejor los requerimientos técnicos del sistema que demanda ese tipo de ambiente. ¿Sí? Entonces, cada luminaria está diseñada para los diferentes ambientes. Ahora ya viene la experiencia del diseñador, ¿no es cierto?, cómo seleccionar las características de la luminaria para cumplir lo que establecen las normas. Aquí voy a hacer una breve introducción a breves rasgos, porque esto de aquí hay que profundizarlo un poco más en lo que se refiere a la temperatura del color, ¿sí? Pero para el siguiente ejemplo, esto de aquí lo vamos a profundizar un poco más cuando veamos sistemas de iluminación vial, ¿sí?, o para exteriores. Entonces, ¿qué es la temperatura del color como tal, no es cierto? Como pueden ver en la lámina, ¿sí?, según sea el color de la luminaria, esto me va a dar un ambiente, ¿no es cierto? En el primer caso, si es una luminaria amarilla, va a dar un ambiente cálido, ¿no es cierto? En el siguiente caso, si es una luminaria un poco más blanca, va a dar un ambiente neutro. Y en la última parte, a lo mejor si es una luminaria un poco más blanca o medio azulada, me va a dar un ambiente frío, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la temperatura del color, ¿no es cierto?, de una fuente de luz, se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo, la temperatura del color se expresa en Kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma, solo una medida relativa, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, en este diagrama, ¿cierto?, de temperatura, podemos ver qué cosa, 1800 Kelvins, ¿sí?, 5500 Kelvins, una luz, qué cosa, tipo cálido, a lo mejor frío cálido, fría, ¿sí? Entonces, aunque aparentemente no todas las fuentes de luz son blancas, esto no es más que una adaptación que hace nuestro cerebro, que en este sentido se comporta de manera parecida al modo de balance de blancos automáticos, ¿sí?, de alguna cámara digital y de video. A veces puede verse de los diferentes colores de las fuentes de luz si ponemos distintos tipos de bombillas fluorescentes o halógenos juntos. Entonces, sí que notamos claramente que, aunque todos iluminan, cada una de las fuentes de luz aparece como de un color distinto, ¿no es cierto? El ojo humano, señores, dense cuenta que es muy sensible, ¿sí? No, en cambio, una cámara. Ustedes, cuando prenden su cámara, ¿no es cierto?, la cámara automáticamente, con los sensores que tiene, ¿qué cosa?, detecta los colores. Su ojo humano no. Un ojo humano, ¿no es cierto?, tiene que adaptarse, ¿sí?, a la parte visual, ¿sí?, o al flujo luminoso que recibe para poder apreciar los colores. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temperatura de color, ¿sí?, si nosotros utilizamos, por ejemplo, colores blanco cálido, frío, ¿sí?, se puede apreciar qué cosa, más la textura o los colores, ¿sí?, de lo que queramos mostrar. Como ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos aquí diferentes colores de luz y se puede apreciar en cada uno la
cromática, ¿no es cierto? O el color, ¿no es cierto?, de lo que estamos iluminando. Bien, hasta aquí lo que sería la parte teórica a lo que es luminotecnia, sus unidades de medición. Recordarán los conceptos básicos de lo que es lux, lumen, candela, ¿sí?, flujo luminoso, luminancia, iluminancia, sistemas de iluminación general, directo, indirecto, semiindirecto, difuso, ¿sí?, el índice de deslumbramiento unificado o UGR, la iluminancia mantenida, el índice de rendimiento de colores, la uniformidad de iluminación. O sea, estos conceptos que hemos visto hasta ahora debemos estar claros al momento de hacer un diseño lumínico de interiores. ¿Pero qué metodología vamos a seguir? Nosotros vamos a seguir una metodología propuesta que se llama el método Lumens, ¿sí? Pero para ello, ¿qué vamos a ver? Que el diseño de instalación de alumbrado depende de muchos factores y se lleva a cabo mediante el análisis previo de la tarea visual y sus necesidades particulares de iluminación. Entonces, la metodología de cálculo que se propone para analizarlo de forma manual está basado en el método de los lúmenes y es un método que se utiliza para calcular la iluminación promedio en el plano de trabajo. ¿Qué es lo que hace este método? Fija la cantidad y la posición de las fuentes necesarias para alumbrar un local en el cual prácticamente se va a desarrollar una actividad conocida. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Yo voy, por decirles, voy a diseñar una sala de dibujo, que es el siguiente ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces, yo voy al manual de la Comisión Internacional de Electrotecnia, ¿sí?, o de iluminación, y yo veo qué es lo que recomienda, cuántos lux o cuántos lúmenes recomienda que se debe tener en una sala de dibujo. Entonces, para ese valor, yo proyecto mi sistema de iluminación, que es una secuencia de cálculos, son 14 pasos que hay que seguir, ¿sí? Entonces, una buena iluminación interior ha de cumplir 4 condiciones esenciales: suministrar una cantidad de luz suficiente, ¿sí?, eliminar todas las causas de deslumbramiento, proveer aparatos de alumbrado apropiados para cada caso particular y utilizar fuentes luminosas que aseguren una satisfactoria distribución de los colores. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Van a ser los siguientes. Primer paso, definir las características del local que se va a iluminar, ¿no es cierto? Definir si es un taller mecánico, si es una carpintería, si es una papelería, una panadería, ¿sí? Uno ve determinar el nivel medio de iluminación requerido. Esto lo vemos en función de catálogos, ¿sí? Va a estar en lux. 2, elección del sistema de iluminación y de los aparatos de alumbrado, así como el método de alumbrado. Entonces, recordarse, paso 2, se selecciona sistema de iluminación, directo, indirecto, los aparatos de alumbrado, así como el método de alumbrado, general difuso, indirecto, semidirecto. Paso 3, selección del tipo de la lámpara, potencia y rendimiento cromático de la misma. Paso número 4, elección de la altura de montaje o suspensión de los aparatos de alumbrado. ¿Sí? Siguiente, cálculo del número de lámparas necesario con relación al flujo emitido por cada fuente luminoso. Cálculo del número de luminarias con relación al número de lámparas por luminaria, distribución de luminarias en el local. O sea, si yo tengo 10 luminarias, es un lugar, qué sé yo, de 15 por 6, ¿sí? ¿Cómo las voy a ubicar en el eje XY? Porque de eso dependerá el flujo luminoso y si se alcanzan los valores que determina la norma. Asimismo, la altura, ¿no es cierto?, es un papel fundamental a la hora que se va a colocar este tipo de sistemas de iluminación. Chequeo de que el espaciamiento entre luminarias y pared, ¿no es cierto?, cumpla con las distancias permisibles. Paso número 13, cálculo de la potencia absorbida por la instalación, ¿no es cierto? ¿Qué potencia va a demandar mi sistema de iluminación? Entonces, señores, hasta ahí sería el introductorio de la parte teórica de luminotecnia. Unidades que vamos a trabajar, tipos de sistemas de iluminación, tipos de luminarias, ¿no es cierto? Perdón, tipos de sistemas de alumbrado, tipo de sistema de iluminación que vamos a utilizar en este tipo de proyectos.
Entonces, la siguiente clase proyectaremos un ejemplo, ¿sí? Donde haremos secuencialmente todos los cálculos para determinar paso a paso estos 13 pasos que vamos a ir calculando para determinar finalmente si el sistema de iluminación cumple o no con lo que establece la norma. Bien, hasta ahí, señores, sería la clase de hoy, que es netamente la parte teórica del sistema de iluminación de interiores. Hasta la clase anterior del día lunes sería el corte como tal de la asignatura para la prueba del próximo viernes. No sé si hay alguna pregunta o estamos claros en la parte teórica de esta parte de la asignatura. Sí, ingeniero, quedó claro esta parte de la clase. Bien. Entonces, hasta ahí, señores, sería la introducción teórica a lo que es sistemas de iluminación de interiores. Como les recuerdo, esta lámina la voy a subir a la plataforma. Traten de familiarizarse con algunos términos como son lúmenes, candelas, ¿sí? Lumen vatio, potencia, flujo luminoso, intensidad luminosa, sistemas de alumbrado, métodos de alumbrado. ¿Qué será lo que iremos abordando las próximas clases? Por hoy, eso es todo, señores. Que tengan una buena tarde y conmigo nos estaríamos viendo el próximo viernes en la prueba. Bueno, no estaríamos viendo, sino estaríamos habilitando la plataforma. En el transcurso de la siguiente semana, de lunes a jueves, si tienen alguna consulta o algún interrogante, me lo hacen saber para yo ingresar a la plataforma y solventar a lo mejor las dudas que ustedes tengan. Ustedes están liberados hasta el próximo jueves para que concluyan la tarea pendiente y se preparen para la prueba del día viernes, tanto de instalaciones como de sistemas eléctricos. ¿Ok? Ingeniero, yo tengo tal vez una sugerencia para el examen. Dime. A ver si se puede, o sea, no dejarlo, digamos, que sea en la hora de clases, de, digamos, de 3 a 5 o de 5 a 7, sino que tal vez nos pueda habilitar, por así decirlo, solo el día viernes, todo el día, pero las 2 horas. Digamos, yo puedo entrar a las 8 de la mañana, tranquilo, a dar mi examen de 8 a 10, o sea, 2 horas, el tiempo que nos va a dar en la tarde, pero en cualquier hora del día. No sé si me entiendo. Está bien, yo voy a valorar esa sugerencia, está bien, yo voy a valorar. No les digo que sí, voy a valorar. Si es que la acepto, el día viernes a las 8 de la mañana estará subida la prueba. Y si no, claro, o sea, me refiero a todo el día. Usted, cualquier rato puedo, de todo el viernes, yo dar mis 2 horas de examen. Solo tengo mis 2 horas, pero en cualquier hora. Voy a valorar esa sugerencia. Si es que la cojo, la implementaré. Y si no, será en las horas determinadas o a lo mejor a partir del mediodía. ¿Ok? Ya, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, disculpe, una pregunta, o bueno, una sugerencia de lo que habló mi compañero. Creo que nos podría dar tal vez un poco más de tiempo, porque las 2 horas creo que le veo un poco, o sea, le veo bastante, es sí, menor sí, tiempo sí, sí, que... Pero si ustedes van a tener toda la información a su disposición, no es lo mismo que una prueba física. Una prueba presencial, ustedes solo van, ¿qué cosa? Con papel, lápiz, nada más. Entonces tienen toda a disposición. Pero bueno, yo voy a valorar esa sugerencia. Yo voy a valorar y a lo mejor, si es que la cojo, la prueba se subirá desde 8 o 10 de la mañana y se cerrará, qué sé yo, 10 de la noche. ¿Ok? Ya, ingeniero. Gracias. Esa puede ser una valoración. 10 de la mañana y se cerraría a 10 de la noche. Yo creo que es un tiempo prudencial, ¿verdad? Ingeniero. O si quieren, cambiemos con la siguiente mecánica. El día jueves, sistemas eléctricos, y el día viernes, instalaciones eléctricas. Para que no sean las 2 en el mismo día. Pero, ingeniero, ¿sería así mismo habilitando la prueba ya un tiempo antes o tendríamos que darla en cambio? De 10 a 10 de la noche puede ser. Yo creo que estamos con 10 a 10 de la noche, es un tiempo más que suficiente, ¿no? Sí,
Sí, por mi Sí, parte yo lo veo bien Sebastián, mejor. que demos la prueba así el El jueves y jueves y el viernes. viernes. Entonces quedaríamos el jueves sistemas eléctricos y el viernes instalaciones, ¿ok? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, lo que había pedido el día de ayer, por favor, los que están enviando los deberes o han estado enviando los deberes a mi correo, créense una carpeta en el Drive, coloquen todos los deberes y compártanme eso. Sí, porque, como ustedes entenderán, no llevo una sola asignatura y me está causando un poco de problemas identificar los deberes. Los que han subido en la plataforma, no hay problema. Eso nomás por hoy, señores. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día jueves y viernes en la prueba. De ingeniero. Gracias. Hasta luego. Que pase bien.